Selvin Flores, saludos. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Aquí estamos ya conectados, invitándolos a que pasen por ese enlace. Quiero ver si puedo fijar ese enlace. Ahí está fijado. Ahí está el enlace fijado para todos aquellos que no se han suscrito. Pasen allí a ese enlace. JL Music. ¿Cómo estamos? JL Music. Ya tiempo que no venía, compadre. ¿Qué había pasado? ¿Qué ha estado pasando? Jorge Rivas, saludos. ¿Cómo estamos, Jorge Rivas? Están todos invitados a pasar con este canal enlace. Todo bien, mi hermano dice, he estado retirado, Amaya, dice, no. Compartido aquí para frente, cualquier cosa. Sí, con todo. Ladies and gentlemen. Muy bien, muy bien. Pulgarcito de América. Oiga, bien. Saludos al Pulgarcito de América, Jorge Rivas. Saludos a todos, gracias por estar conectando, señores. Si alguno de ustedes pues, puede compartir el en vivo, estaré sumamente agradecido con usted. Ya que compartiendo es que vienen más amiguitos, ¿verdad? Vamos pasando, vamos pasando. No le tengamos miedo al éxito. Anda mucha gente revuelta, anda gente peleando por todos lados. Otros andan con ganas de que le tiren a alguien. Pero digo yo, ¿por qué no abrir un canal? Pues tú quieres tirarle a alguien, abre un canal y tírale tú. ¿Por qué necesitas usar a otro? Amaya, ¿cómo hago? Dice, para hablar con usted, dice JL Music. Ahí está mi número, mira. Bueno, sabes que te están tumbando el en vivo si uno pasa el número, pero mira, si tú vas a los videos viejos, ahí vas a encontrar mi número en la portada, en negro, ahí está el número. José tiene razón de los audios de bacano, que sos manipulado, son manipulados. Tú sí dices la verdad. Coludo, coyoludo, de Boston. No la paso, no lo pases, Amaya, dice. Mi número. Vete a. Mira, si tú te vas a canal 32. Mira, te voy a dar una idea. JL Music. Vete a canal 32. Vete a videos. Y dale a todos los videos. En algunas pantallas de los videos, ahí está mi número de teléfono. En algunas pantallas. Ahí voy a estar posteando mi número de teléfono en ciertos videos. Yo siempre dije, amigos, siempre dije esto, pero en realidad pues creo que la gente lo que necesita
tanto es el odio que le tienen a este señor, que quieren que uno mienta, pues, quieren que uno diga mentiras. Y es que aquí no estamos obligados a mentir. Aquí estamos para decir la verdad. Aquí nosotros tenemos que hablar verdades. Ahora ven ustedes, ¿quién queda mentiroso? La vampirrata. La vampirrata es un mentirosísimo. Vamos compartiendo, compañeros, compartiendo y regalando esos likes, por favor. El vampirrata tiene unos audios que él no los puso al público porque a él no le conviene. Ando haciendo billetes, papachín. ¿Eh? Apareció el secuestrador. A él no le conviene. No, hombre, ustedes escóndenme. Entonces... Está el terror de las direcciones y el me estás perturbando aquí. Me estás perturbando aquí. Que ya he escondido con cuentas, viejo. No le hagas bulla, que me voy a pagar esto. Ya lo voy a pagar. Entonces, esto aquí, amigo. Esto aquí es Habla, habla. No hable, solo escucharlo. Yo siempre lo dije en un tiempo. De que bacano, pues, el chacal no había abusado, pero que sí lo había enamorado. Esos audios donde ustedes escuchan, pues sí, ¿qué te cuesta decirme que sí? Yo te voy a buscar en el carro, ¿verdad? Esos audios no eran para Evelyn, esos audios eran para Marlene, la hija de Doña Munda. Y así fueron arreglando. Y así fueron arreglando esos audios. Pero esos audios. Pero ellos, un mentado Klaus, fue el que hizo ese video. Entonces, y allí se le han venido tirándole al hombre, y se le van a seguir tirando. Está bien que le sigan tirando, porque para que se componga, hombre. A los niños se respetan. Yo siempre lo he dicho, que no estoy en contra de que los hijos de uno o hijas no tengan novio. No, yo tengo mi hija y pues, ella tiene sus amiguitos, sus noviecitos, creo, no sé, pero mi deber es aconsejarla, ¿no? Pero también no vamos a dejar que un viejo, ¿verdad?, quiera tomar ventaja, porque no se vale. Las cosas son como son, amigos. Entonces, José Amaya, hola, buenas noches, dice Toñi Peluquera, saludos hasta España. ¿Cómo estamos? No, hombre, aquí está de día todavía en Boston. Estamos de día aquí todavía. ¿Cómo estamos, Josecito? ¿Cómo va la novela? Dice, me llaman Georgie. No, aquí la novela, ahí va. Ahora los que se hacen llamar, dice, críticos, que se arrollen, dice, la lengua, y que se la metan, dice, en el culo, porque José sí es un crítico. Así es. Selvin, saludos, dice, la granja de Noemí, dice, cree que es novio o amigo, dice. Pues, ellos llegan a la casa. No sé, yo nunca le he preguntado. Yo creo que es amigo, por amigos. Las niñas de 13 años creo que son amiguitos los que tienen. Yo miro que llegan a la casa, ordenan una su comida, hacen las tareas juntos, ¿verdad? Y pues hasta ahí, porque uno hay que darle la confianza a los hijos.
¿verdad? Porque si tú no le das la confianza a tus hijos, entonces ellos se van a ver las esquinas de las calles, buscan lugares escondidos donde estar escondidos, donde cualquier cosa puede pasar. Pero si tú le abres las puertas de tu casa a los amigos de tus hijos, ellos llegan a tu casa. ¿Me entiendes? Entonces, así está la situación, señores. Yo con mi hija, pues somos amigos, soy su papá y somos amigos. Donde ella me cuenta sus cosas y yo, pues, yo le digo, yo te voy a decir si estás bien, estás correcto, estás bien, no hay problema. Muchos hombres muy chismosos, dice por aquí, dice la granja de Noemí, así es. José Maya, hola, buenas noches desde España, amigo, dice Tony Peluquera. Saluditos hasta España, bienvenida, gracias. Así es. Empezó mi hija, así empezó mi hija, y luego me salió que uno de ellos era su novio. Exacto, exacto, es que nosotros los viejos no los equivocamos, pero nosotros, señores, no podemos tampoco, no podemos cortarle las alas, pues, no podemos cortarle las alas. A veces se amontonan hasta 5 niños de la misma edad en la casa, oyendo música, con eso es la música ahora, están haciendo las tareas y oyendo música, así. Y así, así lo pasan. Ya cuando son las 9, pues ya se van yendo para sus casas, son vecinos de donde vivimos. ¿Verdad? Ellos ahí comen, en la casa comen, miran televisión, son felices. Y yo me alegro porque también ellos hacen feliz a mi hija, ¿me entiendes? Porque mi hija, ella es sola, entonces ellos la hacen feliz. El Super Santo, Super Santos Blog. Saludos, bienvenido. No, yo, Jorge, dice, me llaman Jerry. No, Jorge. Así que ya tengo yerno, dice la granja de Noemí. Felicidades, ¿no? Pues ahí lo que tienes que hacer, amiga Noemí, es sentarte con ellos y platicar. No les cortes las alas, no las regañes. Recuerda que tu hija es una amiga más de tu vida. Dale la confianza. Dile, hija, cualquier cosa usted tiene que dejarme saber a mí, ¿verdad? Porque yo soy su madre y yo voy a ver el bien para usted. Yo así le digo a mi hija, que si algún día le gusta un hombre para casarse, acompañarse, y quiere venirse para mi casa, ahí también, ahí estamos, a la orden. Sí, no hay cosa mejor que los hijos vivan con uno, ¿verdad? Vicky HN, ¿cómo está mi amiga Vicky? El Super Santo, saludos. Vicky, saludos. Hola, amiga, dice Jorge Maldonado. ¿Cómo estamos, mi amigo Jorgito Maldonado? Bienvenido. Sí, José Amaya, yo estoy al tanto de todo, dice, exactamente. A veces me imagino que hasta tiene que cocinarle a ellos, porque así es, una madre así es con los hijos. Yo ahora, por lo menos en la tarde, mi hija me dice que tiene hambre y yo le pregunto, ¿con quién estás? Oh, que aquí está Jason y está tal niña, son 3, ok. Entonces, si ellos quieren Wingstop, ya no tengo que llevar una orden de 10 piezas, tiene que hacer una orden de 20 piezas para que coman los 3. O sea, así es la vida, ¿verdad? También cuando mi hija está con ellos en su casa, mi hija también, ellos comparten con mi hija. Son amigos que yo les he enseñado también a compartir. Dice Selvin Flores, pero José, el vampi te tira, dice, mucho cuando tú dijiste algo de la Evelyn. Dice, ah, no, es que esos tipos para eso están, para divulgar a la gente. Mira, ahorita tienen la cola metida en el culo. No pueden decir nada. ¿Qué pueden decir? Nada. ¿Cómo les digo? Esta cosa no va a cambiar nada, solo se sabe la verdad, pero no va a cambiar absolutamente nada.
Llegó mi amiga Clary CC. Amigos, miren, los que no tienen ese enlace que tengo fijado por ahí, pasen con ese enlace, por favor, amigos. Yo los invito a que pasen con ese enlace que tengo fijado allá arriba. Suscríbanse. Vamos a darle llave a estos amiguitos que no tienen llave para que ellos puedan llevarse amiguitos. Ahí está. Un gran placer tener aquí a Clary. Clary es una amiga muy querida de parte mía. Déjeme decirle que mi respeto para esta mujer. Y bueno, ella sabe de que José Amaya siempre la ha apreciado. Siempre deseo lo mejor para ella. Tiene razón, yo cocino para ellos, dice exactamente. Uno tiene que, uno lo hace por sus hijos, ¿verdad? Por sus hijos, portarse bien con los amigos de los hijos. Uno lo hace por los hijos de uno. A veces me toca llevarlos a algún lugar. Tengo que llevarlos tres y a veces son cuatro. ¿Verdad? Hay que llevarlos porque... Imagínense, cuando mi hija fue a celebrar sus 15 años, tuve que comprarle el vuelo a dos amiguitos de ella. A dos amiguitos tuve que comprarle el vuelo para que fueran a pasear juntos, porque ellos son amigos. O sea, son amiguitas, pues, hembras. ¿Y a dónde creen ustedes que fueron? ¿Ustedes creen que en verdad lo que dicen estos estúpidos, que mi hija celebró el cumpleaños de $10? No. Mi hija los va a pasar allá a Punta Cana, Santo Domingo. Sí. Pero estos son tontos. Estos son ignorantes. Estos han venido para divulgar a la gente. Para eso fue que... Para eso fue que abrieron YouTube. Clary CC, ¿cómo sigue mi amiga? Dice, espero que esté bien, dice Jorge Maldonado. Hay gente ignorante, señores, que no sé a dónde tienen el cerebro. ¿Será que lo tienen en el culo o lo tienen en la cabeza? Sinceramente, miren esta gente que vienen ahí ofendiendo desde el nombre que se ponen, ya son ofensivos. Señores, nosotros... ¿Será que esta gente son... Yo pienso que deben ser niños, no son adultos. ¿Qué opinan ustedes? Exacto, y se fue a Punta Cana, Santo Domingo. Exactamente. Exacto. Allí quiso ella ir a celebrar sus 15 años. ¿Verdad? Entonces, me dice, papi, si tú me celebras un cumpleaños aquí, solo va a durar un día. Y allá me voy a tirar un mes paseando. Tienes razón. Tienes razón. José dice, pero tú sí, si no como el Chihuahua, tu amigo el Pitufo, dice, el Pitufo, dice, traigo al podio, dice, y... que trae puro pupo. Chayito Aldana dice, José Amaya, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo estamos, Chayito? ¿Cómo están las cosas en Colombia? Un saludo a toda mi gente allá en Itagüí, al alcalde, señor León Mario Bedoya, saluditos. ¿Cómo quedó ese parque de Itagüí con todos los poderes? Tome fotos y mande fotos, tome fotos de Colombia y mande para acá, sin miedo al éxito. Son gente sin oficio, dice la granja de Noemí. No tienen vida propia. Exactamente. No tienen vida propia. Saludos, Jorge Maldonado, dice Selvin Flores. Chayito Aldana, hola, amiga, dice. No, Chayito Aldana es un hombre, no es mujer. Es hombre. Es un amigo que antes trabajó conmigo aquí en Boston y se fue para Colombia. Yesenia, saludos para Yesenia, bienvenida Yesenia,
Hola, saluditos y muchas bendiciones, dice. Dice Yesenia. Vampi contra la maldad, ¿por qué eres tan mentiroso? Dice, pobre hombre globo. Tu hija la pasó mal en su... Sos un estúpido, un pendejo. Avivate, Vampi. Componete, muchacho. Mira cómo has quedado como mentiroso. Ramón te ha puesto al descubierto. No seas sinvergüenza, hombre. Mira, yo tengo testigos. Testigos. Que mi hija fue a pasar sus 15 años allá en la República Dominicana. ¿Sí? Yo tengo testigos. Quedarías como mentiroso. Tú quedarías como mentiroso, vampirata. Un día voy a hacer un en vivo con mi hija. Voy a esperar. Ya va a cumplir 18 años. Cuando cumpla 18 voy a hacer un en vivo con ella. Para que desenmascarar a este perro. Para desenmascarar a este perro. Óigalo bien. Para que vean ustedes cómo son de mentirosos estos perros soñolientos. Por no decir un vómito. Son un adefeso de la sociedad. Nadie los quiere por perros, por pendejos. ¿Sí? Así de fácil. Jorge Maldonado, Josecito, conoce todo el globo terráqueo, dice, me llaman George, exactamente. Conocemos todo el globo terráqueo. Ah, ok, disculpe entonces, Chayito, amigo, dice Jorge Maldonado. Saluditos, Jorge Maldonado, y muchas bendiciones, dice Yesenia. Llegó por quien lloraban, Tito Junior. Saludos para Tito Junior, siempre con la bandera en alto, dice José. Muy bien, Tito Junior, Jorge Maldonado, saludos. Correcto, dice Tito Junior. Exacto, Georgie, dice José Amaya, tiene recorrido, dice. Así es. Saluditos, Tito. Dice, me llaman Georgie. Yesenia. Yesenia es primera vez que la vemos aquí con nosotros, amigos. Pasemos, por favor. Jorge Linares. A ver qué dijo Jorge Linares. Para mí ya te ganaste, dice, mi respeto, dice, como crítico. Y ahora cuando te saludo, ya no huevo de toro, dice. El huevo, dice, de acero. Así es. Lucio Jiménez, saluditos. ¿Cómo estamos, amigo Lucio Jiménez? Bienvenido a la transmisión. Mi respeto para Lucio Jiménez. ¿Cómo estuvo el día ahora, mi amigo Lucio? Siempre trabajando duro. O sea, Maya, estoy... Pirurria, dice, hablan porque... Estos pirurrias, dice, hablan porque les arrastra, dice, la lengua. La gente, dice, les arrastra la lengua. La gente, dice, jeta. Y como no tienen en qué utilizar el tiempo, dicen, lo hacen difamando, dice. Exactamente. Lucio Jiménez, puro Michoacán, amigo, dice Jorge Maldonado, el pulgarcito de América. Saluditos, paisano, dice Tito Junior. Soy del Salvador, pero vivo en la Florida. Oh, muy bien. Saluditos, Yesenia. Gracias por estar aquí y un saludo a los 14 departamentos del Salvador. Gracias a todos los que trabajan allá en El Salvador para llevar a cabo
todos los negocios y todos los trabajos de El Salvador. Gracias a todos los paisanos que también mandan esas remesas para El Salvador, para siempre tener en alto al pulgarcito de América que es El Salvador. Así es, amigos, muchas gracias. Muchas gracias también por compartir el en vivo. Si alguno de ustedes no ha compartido, comparta, que vamos a... Pronto vamos a estar monetizando este canal, amigos. Lo vamos a monetizar para demostrarle a estos críticos que nosotros no monetizamos porque no queremos, ¿verdad? No es porque no podemos, sino porque no queremos. Sí. Así que vamos a callarle la boca a estos críticos, porque estaba diciendo la vampirrata y estaba diciendo el mole de que yo no monetizo porque ellos me han puesto strike y que ya me van a cerrar el canal. Pobres pendejos, están equivocados. Están equivocados. Como les digo, al chacal no se le va a quitar, no se le va a quitar la bandera de pedófilo, ¿verdad? De eso no se le quita. ¿Por qué? Porque enamorar a una niña de 13 años, un viejo de 40 años, es un sinvergüenza. Está bien en Honduras, porque en Honduras la gente pues allá no le pone mente a eso, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos, aquí las cosas cambian. Por eso es que mucha gente de nuestros países aquí vienen a caer presos para siempre. Compartido, dice Tito Junior, gracias por compartir. William Wilmer Giovanni, saludos, José, de los duro a esos críticos de mierda. ¿Cómo no pasa la barrigón? ¿Por cuánto tiempo lo va a parquear? ¿Por toda la noche? No, la mañana no pasa. ¿Por cuánto tiempo lo va a parquear? Ok, trate de parquearlo en el centro, no en la orilla, porque si lo parquea aquí en la orilla, cuenta como con los carros de la calle, entonces la tiquetera le va a poner ticket, pero en el centro no le pone. Ahí hay rótulo, mío. 2 horas, límite. En el centro no hay rótulo, ahí no le pone. No, pero yo tengo residente. Ah, oh, usted tiene residente. Yo me parqueo acá arriba, pero como allá... Oh, no, si tiene sticker de residente, como este, usted se puede parquear. ¿No pasa la barredora aquí? No. Ah, ok. No. ¿Todo bien? Lucio Jiménez, wow, puro León Guanajuato, vato, dice Jorge Maldonado. Así es. Sí, aquí esta gente, estos críticos, estos no son críticos, estos son levantafalsos. Son levantafalsos. Miren, esa mierdita de Morán, esa basurita. Esa es la mierda más vil que he visto yo como crítico. ¡Contado, mi gente! Esa no sirve para nada, señores. Esa basurita es lo más vil que yo he podido ver. A según él, diciendo que yo soy violador, a según él, él está haciendo una gran denuncia. No seas ignorante, muchacho. No seas ignorante. Levanta la cabeza y pone los pies sobre el suelo. No te das cuenta. No te das cuenta que estás cayendo en una gran falsedad, en una gran mentira, y estás perdiendo credibilidad. La gente no te está creyendo. Yo tengo más amigos que tú. A mí me conocen gente desde hace años. Y tú nadie te conoce, sos un pobre diablo. Si estás seguro de que yo soy un violador, ¿por qué no haces un llamado aquí a Boston, pues? Y da mi nombre, así es mi nombre. Da mi nombre completo y di que José Amaya es un pedófilo, que tú tienes las pruebas. Yo te reto. Ven a Boston. No tengas miedo. Ven a Boston y méteme preso. Oí bien que sos tan basura que... Pero ni siquiera para Uber pudiste calificar porque tenés un background hecho mierda. Ahí andás haciendo delivery de DoorDash.
haciendo delivery de DoorDash. Ustedes no, hombre, muchachos. Ustedes no sirven para nada. Busquen el trabajo. Mire, por eso les digo, mi respeto para Lucio Jiménez. Pues yo sé que Lucio Jiménez trabaja duro. Se levanta temprano a trabajar y trabaja como los hombres, como los meros mexicanos. Pero ustedes, basurita, que se levantan a las 10 de la mañana, a hacer delivery de comida, a recoger café a los Dunkin' Donuts, a hacer cola. Mandaderos son ustedes. Mandaderos. No, hombre, basuras. Y así andan criticando a la gente. Saludos al comandante en acción. Bienvenido, Carlita. Bienvenida. Estamos aquí siempre denunciando a estos pícaros, hombre. Es que esta gente no son críticos. Esta gente son levantafalsos. Son los bullying es que andan haciendo. Estos no son nada. Estas basuritas no revientan a nada, pues. Ese morón frente de papa es un cerote, dice, mal echado, dice. Pirurria. Sí, es. Exactamente. Morán tiene forma, mire, forma del cerote chillón. ¿Han visto un cerote chillón ustedes? Un cerote que echa uno a veces duro, duro, que sale hasta cenizo. Así es Morán. Vamos a darle llave. Shady. Hello, Amaya, dice. I'm Shady. Hello. How are you? Miren, estuve viendo que lo retó Ramón a que subieran de la cripta. No, cuando él miró que Ramón iba para arriba, pa, me voy, dice, me voy. Yo no hablo con delincuentes. Ay. Delincuente. Ya, ya. Lo que pasa que es que sentiste el peso de la ley. Las cosas son como son, señores, y no los vamos a engañar. Estos no son críticos, estos son levantafalsos, chismosos, mamploras. Eso es lo que son, mamploras. Vamos pasando, señores, con el enlace que tengo fijado. Vamos. Pasemos con ese enlace. Necesitamos subir un poquito más con el mundo de Monchito. Vamos, vamos. Ahí subí un video de un accidente. Ahí puede comentar. Thanks, Amaya. Dice, I'm Shady. Shady, welcome, my honey. You look so beautiful. Thank you for coming. You look gorgeous. Gorgeous. Vamos, señores, apoyando a ese enlace. No son críticos, son unos pendejos, dice Lucio Jiménez. Totalmente de acuerdo con Lucio Jiménez. Son unos pendejos que lo que se ponen es hablar paja, hablar mierda, estupideces. Porque van a pasar por años, años, años y años gritando que uno es violador. Saquen pruebas, hombre. Ahí andan con esos audios de una mujer donde sale la gata Angora, la de San Blas, llorando. Ay, esta señora pobrecita, pobrecita, necesita ayuda. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, ay, me duele el corazón. Qué hijo de puta más culero. Hombre, madura, muchacho. Se te salió lo culero. ¿Sí? Se te salió. Démelo. Por aquí, cerca.
esperarlo un ratito más, hombre, o llamarle la última vez. Ok. Entonces se ponen allí con unos perfiles falsos, o sea, se ponen con unos audios falsos. Ay, 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 me duele el corazón al ver a esta mujer en una oscuridad. Ay, 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 ay. No, señores. Si no tienen pruebas, saquen, hombre, miren, saquen pruebas donde salga la voz de José Amaya maltratando a una dama. Ahí sí, esas son pruebas. Como las pruebas que yo le saco a la vampirrata, esas sí son pruebas. Donde sale la voz de él. Mire, se lo vuelvo a poner para que usted lo oiga. Y si está allí la vampirrata, que le siga doliendo. Perra de lo más peor que yo he visto en mi vida. Mire. Mira, solo vete, no quiero verte. La verdad, basura es lo que eres. Ahora todos me van a hacer ese bullying en todo. Y van a exponer todo eso por tu culpa. Dígame usted. Ok, yo mi relación contigo está terminada. Eres una perra de lo más peor que yo he visto en mi vida. Mira, solo vete, no quiero verte. La verdad, basura es lo que eres. Ahora todos me van a hacer ese bullying en todo y van a exponer todo eso por tu culpa. Mira, esa mujer sí está aterrorizada. Esa mujer sí está aterrorizada. Aló. Ok, yo te llamo. Entonces, esa mujer sí está aterrorizada, miren. Mejor vete, perra. Pero no le dices, toma, mira, toma este dinero. Nosotros ya no podemos vivir juntos. Toma este dinero. Vete, ve para dónde agarras. ¿Ah? Gracias ahí a los amigos que están como Vicky, como Javi B. Bienvenido, Javi B. Gracias por estar aquí, amigos. Compartamos el en vivo. Vamos a estar monetizando este canal muy pronto. Gracias a todos. Saludos a la cripta. Bienvenido. Aquí anda un perfil que se llama Ray. No sé quién es Ray. Shut up. Puso shut y abajo puso up. Shut up. Shut up. Why not go fuck yourself? Shut up. Go fuck yourself. How simple is that? You understand what I'm talking about? Shut up my ass. Okay? José Amaya te llega a agarrar, dice Morán, no te suelta. Es un salvaje. Oh, sí. Ah, no. Si ese hijo de puya me llega a agarrar desnudo, no me va a soltar, ese me va a apretar. Se va a prender como que es ternero tierno, créeme. Exactamente. Sí. Ese tipo me llega a agarrar, olvídense. Vamos con ese enlace del mundo de Monchito. Vamos. Andrew Finn, saludos para Andrew Finn. What's good, my brother? Dice, saludos. Yeah. Nothing much.
Comandante, yo siempre miro a José Amaya, dice, si no puedo estar, dice, en vivo, veo la replay, dice, la cripta. Sí, no pasa nada. No tengo nada contra la cripta, simplemente que a veces nosotros tenemos que decirle las verdades a estas clases de personas, ¿verdad? Estaba viendo también un en vivo del preso, ¿verdad? En donde dice que es una falta de respeto grabarle las llamadas a las personas. Pero si al mismo tiempo vemos lo mismo, ahí tienen grabado a Tito también. Karen Soler lo ha grabado, entonces, ¿a quién le creo? Dijo el dominicano. Al uno no al otro. O sea, las cosas son como son, ¿verdad? Entonces, errores hay por todos lados. No podemos nosotros querer tapar un error de un amigo cuando él también ha hecho la misma cagada. Por eso te desbloqueé, dice el comandante en acción. Mira, ahí está el mariconazo de Morán. El nalgaspacha de Morán. Te voy a bloquear porque vos me bloqueas en tu canal, entonces te vamos a bloquear aquí también. Porque vos no aguantás presión, Morán. Aquí nosotros sí aguantamos presión. Pero tú no aguantas presión. ¿Ok? Aquel día fui a tu en vivo. Por lo menos tener los huevos, tener los coyoles y aceptar a José Amaya en tu canal. Porque uno tiene que tener libre expresión. ¿Y por qué te pones nervioso? ¡Ay! ¡Bloquéenlo! Y empieza a respirar fuerte. Se pone nervioso cuando me mira. Yo no, yo estoy más fresco que una lechuga. No, a mí no creas que me vas a poner me vas a poner nervioso. No, para nada. Yo estoy más sereno que una lechuga. Simplemente que a ustedes como críticos les queda muy grande el saco. ¿Sí me entiendes? Como críticos, ustedes todavía les falta mucho que aprender. Saludos al amigo mío, Julio del CID, el mero cangrejero de Califa. Bienvenido, ¿cómo está, mi amigo Julio? Ahí les pedimos que pasen con el mundo de Monchito. Ese canal lo vamos a ocupar para reventar, ¿verdad? Porque estos canales los vamos a estar utilizando para ayudas. ¿Sí? Vamos a estar allí. Vamos a continuar como veníamos antes, ¿verdad? Algo que yo le voy a respetar al de la cripta, es que siempre me lo ha dicho en la cara. Y las cosas se dicen en la cara. Que las malas palabras no están buenas en los en vivos. Y eso es muy cierto, ¿verdad? No es correcto las malas palabras. El Charancaco Junior, José Amaya, ¿cómo estamos, Charancaco? Bienvenido. Bienvenido a la transmisión. Vale. Vamos pasando al enlace del mundo de Monchito. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros como críticos nos hacen falta. Lo primero que nos hace falta para cuando nosotros venimos a ser un crítico es la serenidad, estar sereno, ¿ya? Es estar sereno. ¿Por qué te tienes que poner nervioso? ¿Por qué tienes que empezar a putear gente? ¿Por qué tienes que empezar a hablar malas palabras? No necesitamos eso. Yo anoche subí al en vivo de Ramón Castillo, ¿me entiendes? Para decirle las cosas como son, ¿entiendes? Porque las cosas hay que decírselas a las personas correctas. ¿Por qué razón yo me enojé con él? Porque se pone a hacerle caso. Miren, señores, a perfiles falsos nunca le pongas atención, tú como youtuber. Como youtuber nunca le pongas atención a perfiles falsos. Imagínate. Tú le pones atención a perfil como a Rosa Salvaje, lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo. Y eso es lo que estás haciendo. Ok, está bien, no hay problema.
Entonces, si hay alguno que quiera llevarse amigos de aquí, tire el enlace. Si usted no está con la cripta, también suscríbase al de la cripta. No pasa nada. Aquí todo el mundo tenemos contenido, ¿verdad? Como lo he dicho, yo voy donde me invitan. Allí voy. Muchos dicen que somos un grupo, el comandante Tito Junior, Justin Coin. No, yo no ando en ningún grupo. Nosotros somos independientes. Anoche no, pues anoche Justin tuvo un en vivo. Yo no estuve en el en vivo de Justin. Me dormí. Pero tranquilo, no pasa nada. Nosotros no estamos en grupo. Nosotros somos independientes, somos solos. Y cada quien pues hace lo que quiere, lo que se le antoja. ¿Qué pasó, Jessy? No, me encontré esa cosa, ¿no? ¿Quiere un churro? No. Cripta, pero dice. ¿Por qué? Está bueno, dale, aquí voy a estar. Dice Tito, usted diga lo que quiera, dice de mí. Yo mantendrá siempre mi postura y usted solo se quema. Me repito, no pasa nada. Cripto, pero si el mole de Florida, solo él tiene permiso de decir malas palabras, dice. Si tú has escuchado, dice, cómo ha tratado a Amaya, Tito Junior y el comandante Justin Coin. Dame la respuesta si eres parejo, dice Chayito Aldana. Tito, yo no diría cripta, mi canal es de música, no difamo a nadie. No me interesa tu vida. Wilmer Giovanni anoche sí le tiró plomo, dice, esa mentada rosa salvaje. Es correcto. Esa rosa salvaje me tiró plomo, pero yo no me voy a poner a pelear con un perfil falso. Es como ponerse a pelear, a tirarle piedras al sol. Un perfil falso a mí lo que me da es risa, pero esos perfiles falsos, si tú no estás bien parado y no tienes postura en tu canal, te desequilibran y te vuelven para otro lado. Tú como dirigente de tu canal, tú estás enfrente de la cámara y traes un título, pues habla de lo que vas a hablar y ponte en tu mente que nadie te va a desequilibrar. Pero Rosa Salvaje vino y le dice: Ramón, José Amaya anda diciendo que le mandó $2,000. Entonces ya Ramón ya se empezó a reventarme por eso, por lo que leyó. No, señores, tranquilo, no pasa nada. A mí cuántas veces no han venido gente aquí que revienta. Miren, y andan unos aquí que me dicen, reventar la cripta. Ey, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a reventar la cripta yo? No, no estoy loco. Yo voy a hacer aquí lo que yo siento que es conveniente. Y es bueno que aparezcan canales como la cripta. Es bueno que aparezcan, que les den tiempo a la gente que puedan decir lo que sienten, pues. Miren, ahí anda otro canal, que otro tipo, Omar Jiménez. Ahí anda Omar Jiménez, anda preocupado porque revienten al Chacal. Y él anda en todo, él anda donde, si es que anda preocupado porque revienten a Carla Manzanares y al Chacal. No sé cuál es el interés, no lo sé. Pero yo les digo una cosa, si tanto queremos reventar a alguien, hey, abramos un canal, hombre, y démosle con todos los poderes. Saluda a Comalapa. Hey, Espectro, buenas tardes, Espectro. Saludos, mi amigo. Tiempo que no venía, Espectro.
Ahí estamos, ¿verdad? Ahí le di llave a Espectro. No pasa nada, señores. Vamos a darle llave a este perfil, ¿verdad? Ahí está. Solo les pedimos que seamos parejos, ¿verdad? En nuestros canales. Elizabeth Hill Mudgats. Hola, dice. Parcero José Amaya, dice, para usted, ¿cuál es el crítico más imparcial que hay en estos momentos? Juepuya. El crítico más imparcial. Está difícil. No tengo respuesta para esa pregunta, mi amigo parcero. No tengo respuesta. Si yo le pregunto a usted lo mismo, creo que se queda sin palabras. Porque es que han perdido la noción. Han perdido todo, pues. Y yo pienso que cuando una persona se involucra con tu familia y miente, ya no eres correcto. No eres correcto. ¿Por qué? Porque tú estás dejándote llevar por la mentalidad de otra persona, ¿verdad? Necesitamos pruebas contundentes. Aquí hay mucha gente que me dicen, oh, reventá a fulano. Pero tráeme las pruebas. ¿Cómo, de qué forma querés que lo reviente? Tráeme las pruebas. Como dijo aquella señora de la cripta, lamentada sirenita. Esa señora empezó bien, pero al final terminó peor. Sembró el estaque y ya solo se fue sentando. Por último salió defendiendo al chacal. ¿Sí? Y ahí está la cripta que no me deja mentiroso. Porque dijo, todos hablan de que la violaron, todos hablan y hablan y hablan, pero nadie tiene pruebas. Exactamente, es correcto. Todo el mundo habla de que la violaron a Evelyn, pero no tienen pruebas. Y eso fue lo que yo dije hace tiempos. Pero no quisieron escucharme, sino que ¿qué salió diciendo la vampirrata? Salió diciendo de que yo estaba defendiendo al chacal. No. Yo les digo clarito, al chacal no se le va a borrar lo basura que es, ¿verdad? Por haber enamorado a una niña. No se le va a quitar. Eso no se le va a... Esa mancha allí le queda. Y mal paga el diablo. Por diablo. ¿Por qué que lo que te ha puesto el pecado? Te ha puesto a tus propios hijos, te han puesto en contra. ¿Entiendes? A tus propios hijos te ha puesto en contra. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Me entiendes? Por andar enamorando criaturas. Pues sí, imagínense, un hombre de... Bueno, yo digo de 40, yo sé que Bacano tiene más. Pero, hey, un viejo enamorando a una niña de 13 años, está feo, ¿verdad? Está feo. No se puede. No encasilla, pues. ¿Qué puede sentir? ¿Qué placer puede sentir un viejo con una niña así? No sabe nada. No sabe. Esa niña se va a levantar al siguiente día sin saber qué cocinar, sin saber hacer nada. Vas a tener que comprarle una muñequita para que juegue. ¿No crees que estás quedando en vergüenza, amigo? No estás pensando en un hogar. No, que muy macho. Búscate una mujer tigra, una leona, que te haga bambalear. Ahí sí. Pero estamos fregados, pues, porque
En Honduras, yo siempre lo he dicho, en Honduras a estos casos nadie les hace caso. Yo he visto casos en Honduras y no muchos de ustedes no me van a dejar mentiroso. Donde las viejitas saben que su hija está saliendo con un viejo holgazanote, solo porque tiene carro. Sí, sí, hija, está bien, no hay problema. No les importa. Eso yo lo he dicho varias veces. En Honduras, ¿verdad? En Honduras. Aquí en Estados Unidos, la ley se cumple al pie de la letra. Entonces, mucha gente, sobornan a la gente pobre. La sobornan, les hacen soborno. Oh, mira, mi amor, si tú, pues, te acuestas conmigo, yo siempre voy a estar pendiente que no te falte la comida en tu casa. Voy a estar pendiente que ustedes coman. ¿Ok, mi amor? Y la niña, pues, como ella no sabe, ¿me entiendes? No sabe ni defenderse en palabras. Acepta. Y mira, ustedes son tan miserables ahí en Honduras que ni siquiera ustedes que tienen canales ayudan al pobre. Ah, sino que tienes que utilizar la ayuda de alguien que envió. Le llevas la comida al pobre y te haces pasar que tú se la dejaste y fue el comandante en acción que mandó esa ayuda. O fue otra persona, Chayito Aldana, que mandó esa ayuda. Pero mientras tanto, tú vas a saludar con sombrero de los que mandaron. Mientras tú consigues lo que tú quieres. Así hay mucha gente en Honduras, de estos youtuberos. ¿Sí? ¿No se acuerdan ustedes que Yelvis del Cid quería culiarse las dos hermanas? ¿Mm? A Marlene y a la hermana de Marlene, a las dos se quería culiar. Y ahí están los videos, ahí están los audios. Pero eso nadie lo saca, nadie dice nada. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre le he dicho, en Honduras no hay canales de ayuda, solo canales de sobornos que hay allá. No andan diciéndole a la gente que tienen canales de ayuda. Ustedes sobornan a la gente pobre. Pero porque ustedes mismos se han llegado hasta ese tema. ¿Mm? Allá hay personas que andan vigiando las chamacas. Y tienen el tiempo perfecto, pues, porque no trabajan. Dicen que trabajan en esto, que trabajan en otra cosa. Mentira, hombre. Ustedes solo andan grabando videos. Saludos a Marta Jiménez y a Elizabeth Castillo. Esto está perro, dice el Charancaco. Está perro. Sí. Entonces los críticos, supuestamente críticos, ellos a eso le han volteado la cara. Entonces ellos andan peleando con la gente aquí, en Estados Unidos. ¿Me entiendes? A ellos no les pueden tocar sus personajes. Son buena gente. Esta gente son tan buena gente en Honduras que, mire, usted puede ver, ay, el torito, pase adelante, venga. Ay, torito. Pobrecito, qué persona es Carlita Manzanares. Cómo ama a los ancianos, a las loquitas, a la mujer del toro. Ay, ¿y la niña? La niña que le daba paja allá en una cama, allá en San Pedro Sula, en el hospital Matarino Rivas. ¿Ya comiste, Moy? ¿Moy? ¿Ya comiste, Moy? Y empezabas a darle comida en la boca. Ay, espero que todo salga bien, Moy. Llévenle comida ahora. Llévenle comida, ahí anda la pobre muchacha, miren, durmiendo en las aceras de la calle. Y no es que ustedes son buena gente, pues.
de esa casa que van a comprar, háganle unos 5 cuartos, un cuarto para la niña, un cuarto para Julio Voltio, otro para Don Blas y Noemí. ¿Ah? Llévense a otro que anda ahí rodando, a Don Luisito, no sé quién más. Eso hagan, si todos modos, pues, por lo menos van a tener un techo, háganla como casa hogar. Y no es que son buena gente, pues, son buenas personas. Hagan eso. Así es la situación, señores. Yo siempre he dicho, por amor nadie está ahí. Por amor, nadie anda allí ayudando a la gente. Todo el mundo anda allí ayudando porque, miren, el billuyo. Tanto tenés, tanto valés. Nada tenés, ni mierda valés. Apréndaselo. Tanto tenés, tanto valés. Nada tenés, ni mierda valés. Así de fácil. A mí no me digan que son buena gente. ¿Por qué tienen que grabar a todo el mundo que le dan un bocado de comida? ¿Por qué tienen que grabarlo? ¿Ah? No pueden darle un bocadito de comida a un pobre si no van grabándolo. No estoy de acuerdo de eso. No, nunca voy a estar de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo. Y aquí no estamos reventando a nadie, estamos hablando verdades. Porque las verdades se tienen que decir, ¿verdad? Pero los críticos no están hablando eso. No están hablando eso. Y para que esto sea verdad, no tengo que estar mencionando malos apodos a Carla Manzanares, como lo hacen algunos críticos que se ponen a mencionarle malos apodos, a decirle Palomares, no sé qué, otros males nombres, ¿verdad? No. Hay que decirle su nombre como es, para que la gente se dé cuenta quiénes son. Que son unos pícaros, que son unos mentirosos. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Ya saben ustedes que el Morán es otro sinvergüenza, otro chabacán, mentiroso. Mentiroso, ¿por qué es mentiroso? Le voy a explicar por qué. Porque fue un financista del Chichihuite. Y él dice que $20 le mandó una vez. ¿Usted cree que una persona puede mandar $20 y pagar 10? ¿Pagar $10 para que reciba 20? ¿Cree usted esa paja o no? Yo no creo. Si usted cree, bueno, pero yo no creo. Pase ese enlace al mundo de Monchito, señores. Pasen ahí ese enlace. Un saludo a los matocheros. Ahí está el enlace fijado arriba. Un saludo a los matocheros. A todos los matocheros. Vampirrata, saludos. Siempre les he dicho, respeto, quiere respeto. Nosotros pidamos respeto cuando nosotros respetamos a los compañeros. Yo siempre que voy a otro lugar, yo respeto. Yo he ido donde la cripta, yo he respetado. ¿Entiendes? He respetado. Siempre que voy donde Justin, yo he respetado también. Siempre que voy donde el comandante, igual, siempre, he respetado. Así tiene que ser. Las cosas son como son. ¿Cómo pueden andar subiendo fotos del comandante en la comunidad y después vienen a pedir respeto a otro canal, cuando ustedes saben que no han respetado ni la familia del comandante? No, señores. Primero limpiemos la paja de nuestro ojo para que después limpiemos la ajena. Así de fácil. No los dejemos llevar de la gente. Borren ese perfil que anda ahí, soy el pitufo medio metro. Borren ese perfil. Denle para abajo para siempre.
Porque si a mí en el canal de Justin me respetan, yo también tengo que buscar respeto aquí. No es porque por lo que diga, sino por el respeto. Hay que respetar a la gente. Queremos que nos respeten a nosotros, tenemos que respetar a nosotros también. Y yo, como les digo, soy libre de ir donde yo quiera ir. Yo soy libre. Anoche estuve subido allá en el stream, allá con Ramón Castillo. A mí nadie me tiene que decir nada. Nadie me tiene que regañar donde yo ando. Lo que tengo que tener cuidado es lo que yo voy a hablar, lo que voy a decir allá. ¿Entiendes? Porque eso es lo que tenemos que cuidar. Claro, soy libre. Es libre el chacal de Evelyn José, dice Wolfram. Sí, somos libres, pero también podemos demandar cuando una persona quiera pasarse con alguna persona. Somos libres. Las cosas tienen que ser como son. Ser crítico no es hacer críticas para tu propia conveniencia. Exactamente. Mucho menos usar la vulgaridad. Ser crítico es hablar con la verdad, de divulgar chismes. Exactamente. Eso es lo que yo siempre he dicho. No podemos venir mezclando malas palabras. Como que yo me ponga a decir aquí, pues, inventando cosas de alguien, de algún enemigo mío, inventando cosas. No. Hay muchas cosas que podemos aclarar. Muchas cosas podemos hablar. No podemos decir que otro está haciendo mal cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Sí me dejo entender? Bueno. ¿Qué pasaría si Tito no tiene esa grabación? ¿Qué pasaría? Háganse esa pregunta ustedes. ¿Y qué pasaría si Karen Soler no tuviera su grabación? ¿Qué pasaría? O sea, esa llamada quedó impune, pues, en nada. Porque si a los dos los compromete, nadie va a sacar nada. Créalo. Si a los dos los compromete, nadie va a sacar nada. Entonces, estamos viendo que la gente lo que busca es sacar ventaja del tonto. Así de fácil. La gente busca sacar ventaja del tonto, pero las cosas no son así, señores. No busquemos una manera para justificar y decir, fulano es mala persona, sacando audios tal vez viejísimos, o sacando cosas para poder ganar la amistad de otra persona. No. A mí nadie me sacó de ayudas sociales. Las acciones me sacaron. Las acciones. Las malas acciones. Esas fueron las que me sacaron de ahí. A mí no me sacó nadie de ahí. Hay que quitarle la llave a este, mandémoslo a la mierda. No. Yo hasta la vez todavía recibo mensajes de Bacano donde me dice que ha pasado, que por qué me fui. No tengo que estarle dando explicaciones a nadie. Simplemente tomé una decisión y ya. Tomamos decisiones de repente y ya. ¿Para qué vamos a estar fingiendo de que estamos ahí y no estamos? Ya no estamos ni suscritos al canal. ¿Para qué? Así de fácil. Fuimos apoyadores un tiempo, estuvimos ayudando, sí. Estuvimos ahí ayudando. Muchos venimos de ese vagón, pero cuando nosotros como youtubers no aprovechamos
¿verdad? No valoramos el esfuerzo de las personas, venimos y lo vamos bandeando por otros lados. Entonces, Bacano le pasa igualito a Ramón Castillo, igualito. Llegó alguien allí a decirle a Bacano, José Amaya esto y el otro, que aquí, que allá, y empezó Bacano a mencionarme malos apodos. No, si es que el hombre globo es así, es traicionero, que aquí, que allá. Están los videos, no son arreglos. Ahí está el video, ahí está el en vivo. Pero no pasa nada. Entonces digo yo, ok. Yo fui el que te estuve ayudando por tanto tiempo. Y tú me tratas así, ok, no pasa nada. Lo que yo hice, lo hice con mi gusto. Pero... ¿Dónde consiguió los babes usted? ¿Los babes? Vamos a parar de ser pendejo. Es más, hasta el propio hijo me dijo, el pendejo es usted. ¿Quién puta lo manda a ayudar a mi papá? Así me dijo Anthony. Y tiene toda la razón el chamaco. Aquí no hay otro más pendejo que yo. Entonces, nos apartamos de eso. Nos apartamos de eso. Entonces, saludos a Pablito Hernández. Vamos pasando con ese enlace, señores. Los invito a que pasen a ese enlace, al mundo de Monchito. Vamos pasando con el mundo de Monchito, señores. Necesitamos 4 más. 4 amiguitos para el mundo de Monchito. Vamos. Apoyemos, apoyemos. 114 atiende al mundo de Monchito. Vamos pasando, señores. Suscríbase al canal. Esto está perro, está como... No hay tregua, dice, para nada. Dice Pablo Hernández. Me llaman Georgie, hoy en la noche, dice, empieza la diversión, dice, en mi canal. Saludos al toro de Boston, dice Justin Coins. Saludos a Justin Coins. Bienvenido a Justin Coins. Me llaman Georgie. Mire, si ustedes no tienen a Justin Coins, también pueden suscribirse al canal. Pasen allí con el canal de Justin Coins. ¿Verdad? También como me llaman Georgie, puede pasar ahí al canal. Tiren su enlace, amigos. No pasa nada. Tírenlo, tírenlo. Sin miedo al éxito. Así es que ya saben, señores. Estos llorones, como la suricata de California, Manuela Chávez. Y como el empedernido, rodilla de gallo, frente papa. Les falta para que sean críticos. Estos no son críticos. Estos son levantafalsos de lo que son. Porque si está bien, si él me dice que soy violador, está bien. No pasa nada. Si yo lo soy, yo lo acepto. Pero yo le exijo. Y usted que cree en este holgazán haraganísimo, bueno para nada. Porque todavía lo mantienen quizás los padres. Mire, si usted cree en este holgazanazo, pídale pruebas. Mira, tú dices que José Amaya es un violador, dígale, le dicen violín. Esa es la palabra que usan ellos, violín. Yo te exijo que muestres pruebas. Yo te exijo que muestres pruebas. Muestra las pruebas que soy un violador. Y te voy a dar la razón. Si tú las tienes, muéstralas. Muéstralas. Yo sé que no tienes nada.
No tienes pruebas para nada. Solo te llenas la gran trompa, el gran hocico para hablar nada más, para hacer el tiempo en vivo. Tienes un montón de locos ahí, ignorantes como Tiro Fijo, Kalash, un montón de jotos escuchándote y aplaudiéndote. Eso es lo que hacen allí en tu en vivo. Un montón de maricones tenés allí. Todos los que apoyaban a Cristian Urbina. Solo, no, exactamente. Solo hablar por hablar, estupideces. Cuando saques una hoja de la corte de Boston que diga José Amaya, ¿verdad? Ahí sí. Imagínate, tan hecho mierda que estás que no puedes hacer ni sign in con Lyft ni con Uber. No puedes, no te aprueban. Porque tienes un background hecho mierda. Solo para hablar comidita, porque lo llenaste que lo ibas a hacer con bicicleta y andas con un carro viejo haciendo delivery. Por eso te aprobaron. No porque si dices que vas a hacer delivery con carro, no te aprueban. ¿No crees que estás hecho pija? Estás hecho mierda. Si es que toda esta gente, señores, han hablado de las mujeres, hablan de las mujeres, hablan de los niños, hablan de todo el mundo. Y nadie, mire, tendrá que estar loco una persona para que... Yo no soy partidario de eso. Yo no soy partidario de esta gente. Le digo de corazón. Mire. A tus hijos yo no lo voy a hacer. Sabes, por toda su madre, yo creo que él... Ponga atención. Este muchacho. Miren qué descontrol familiar tiene este delincuente. Pero solo vea, muchos dicen, no, que los niños que él tiene son especiales y que son obra de Dios. No, señores. No. Ese es el castigo, chacal, que llevarás tus dos hijos. Ese es el castigo por toda la maldad que tienes. Porque mucha gente se burla de tus hijos. Yo no lo voy a hacer. Por años, ¿estaba oyendo usted con sus propios oídos diciendo este perro holgazán que los niños son un castigo de Dios? Perro soñoliento, te estoy hablando a vos, Morán. Te equivocaste rotundamente y para eso estoy aquí, para reprender tus malos actos. Habla del chacal. Habla de quien tú quieras, hasta de José Amaya. Pero no hables de unos niños que no se saben defender, perro. O sea que tu hija que tenés es por maldición que la tenés, perro. Tu hija por maldición la tenés. Pobre estúpido. Y esa es la gente, pónganse, si usted está suscrito a ese canal de ese perro, de suscríbase, hombre. Quítale la suscripción porque usted viene, mire, tanto como el que le tiene la pata a la vaca y el que la degolla son partes iguales. Hasta usted puede alcanzar un rayo, le puede partir la cabeza por andar apoyando delincuentes como esos. Estos sí son delincuentes, mire, porque ellos hablan de los niños que son indefensos. ¿Sabe usted cuántas madres hay en este mundo orando por querer parir un hijo? Y este perro, lo que viene a decir, solo porque la mente de él es sucia, la mente de él es, la sacaron de una letrina, la mente de este perro. ¿Cree usted que es justo de que usted le esté dando la retina de sus ojos? No. No, amiga o amigo, tú que tienes hijos,
No seas partidario de lo que habla este perro. Por mucho que odies a una persona, tírale a la persona indicada. Tírale a la persona indicada. Mira, yo puedo odiar a la vampirrata como sea, pero no nunca voy a hablar de sus niños. No, sus niños son angelitos de Dios. Y siempre lo van a hacer. ¿No? Pero este perro viene a mencionar. Y no estoy defendiendo al chacal, no. No lo estoy defendiendo. Porque las cosas tienen que ser como son. ¿Me entiendes? Si tú compras unos boxers, aunque estén nuevos, no los vas a poner en la mesa donde te comes. Tú compras un par de calcetines o dos pares, lo que sea, no los vas a ir a poner en la mesa donde comes. Tienen su puesto. Y las cosas son como son. Y las vamos a decir siempre que tengamos la razón, la vamos a decir. No estoy diciendo que yo soy perfecto, que no me puedo equivocar, pero por lo menos tener la osadez, perro, hacer un en vivo y decir, me equivoqué, señores. El perro de Boston tiene razón, me equivoqué. No importa que me trates de perro, pero doblegate. Decí que te equivocaste. ¿Mm? Hay que ser honesto uno en la vida. Pasen con ese enlace, señores. Pasen con ese enlace. Igualito al puño justiciero. El puño justiciero es igualito, hablando de las mujeres. Porque ese perro es un mariconazo. Es bisexual. Por eso lo destituyeron de los testigos de Jehová. Por pícaro y sinvergüenza. Fue destituido. No, aquí las cosas son como son, señores. Y las vamos a decir al pie de la letra. Y se van a cumplir como son. Eso que ustedes se sientan mal porque yo tal vez estoy reventando a este perro, no importa, pero es la verdad. Por la verdad murió Cristo y por la verdad puedo morir yo también. Contados, señores, con los huevos de piedra. ¿Cuáles huevos? No somos ni mierda, señores. No somos nada. Esta gente, porque odian a una persona, quieren atacar hasta el perro de esta persona. Y los animales tampoco tienen la culpa. Es como ese tipo de Florida. Ese tipo cuando empieza a putear gente, y menciona a todos nuestros padres, nuestros seres queridos. Nosotros lo que tenemos es paciencia porque la libertad es tan bonita, la libertad es tan linda que nosotros no la valoramos a lo máximo. A mí me gusta ser libre, sinceramente, me gusta ser libre. Y por eso me aguanto de tantas cosas. Y quiero darle las gracias a todos aquellos amigos que me aconsejan. Todos los amigos que me aconsejan, se les agradece de todo corazón. Y es verdad, no vale la pena uno ir a terminar preso para toda tu vida por matar a un hijo de puta. Pero que no sobran las ganas, eso sí. Pero hay que ser oído sordo. Todo está fríamente calculado. Y alguien se va a encargar de hacer la obra. Sin que uno meta las manos. Sí. Alguien va a hacer la obra. Por el momento nosotros estamos bien. Y seremos libres, como las aves del viento. Seremos libres. Porque la libertad es tan bonita.
Mire, ver crecer sus hijos uno es lo más bello que puede existir en la vida. Terminar anciano con dignidad, pero terminar anciano en una cárcel por tu conducta, créeme que es lo más aborrecible que hay. Sí. Así que un saludo para todos los amigos que se conectaron a este en vivo. Créanme, me siento tan feliz y contento porque llegamos a tener 32 conectados en este canal, que ya tiempo no hacemos en vivo. Ahora vamos a estar haciendo en vivo en este canal. José, vamos a Florida, dice, a reventar a ese perro psicópata. No, hermano. No. La libertad es tan bonita. Te vuelvo y te repito. Valoremos la vida. Valorémosla. Dejemos que otro. Tranquilo, Choco. Tranquilo, Choco. Está viejita. Así que también gracias al comandante por los consejos. Porque miren, hay momentos que uno quiere agarrar camino para demostrarle a un cabrón que de qué uno es capaz. Pero le dijo Jesús a Pedro, no es con espada. No es con espada ni con ejército. Es contra el espíritu de las huestes de las tinieblas. Con eso es la lucha. No. De nada sirve. Saquemos espada. Cuando va a haber otro. Otro se va a encargar para eso. Para ese trabajo. Yo, como les digo, respetemos a nuestros adversarios para que también a nosotros nos den respeto. Eso es todo. Así es que, señores, muchas gracias a todos por haberse conectado. 28 conectados, ¿verdad? Nos despedimos de este en vivo. Mañana venimos otra vez en vivo y en directo. Les pido que me regalen esos likes, si pueden, regálenme esos likes. Estamos trabajando las horas en este canal, ¿verdad? Para poder monetizar, y pronto vamos a monetizar. Pronto estaremos monetizando. Así que gracias a todos por conectarse a este en vivo de José Amaya TV. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vicky, Tito Junior, el comandante en acción, Chayito Aldana, muchísimas gracias por regalarme ese tiempo. Muchas gracias a la gente, a todos los que estuvieron en este en vivo, muchísimas gracias, ¿verdad? Y a usted que va a ver este en vivo, le pedimos que se suscriba a este canal. Suscríbase. Muchas gracias. Chao, chao, chao.